¡Atención! Vale, pero es que... Cuidado, ¿eh? No, tener cuidado que de repente a lo mejor se pone en el plan. Digo, se pone de plan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Parte el desierto! Además aquí hay como una ola de nieve. ¡Dios! Nuestro muñeco de 2 metros ya está parcialmente enterrado. Dios, aquí sí que hay estalactitas gigantes. Bueno, a ver, venga. Bueno, sí, en verdad no nos podemos tirar ahí, ¿no? A ver si se nos va a caer encima. Eso nos mata. Esto. ¡Dios! Te mata. Sí, es que te mata. Estalactitas gigantes. ¡Dios, Dios mío! Aquí, aquí. ¡Dios! ¡Mírala! Mirad qué grande. La usamos de nariz. Sí, esto le da para un brazo. Esa, esa. Dios. Es como mi fémur. Un fémur. Mira, grábalo, es como mi fémur tal cual. A ver, pobre, no mucho porque se rompe. Ah, por otra cámara. Esto es más estable. Aquí te puedes poner, porque esto es mucho más estable. Salida de nieve. ¡Hola! Mirad para aquí los todos, desde el suelo. No, la nieve. Muy bien. No sabía que estaba acá de nieve. El de Alba, bueno. Oye, mira, también está. ¡Perro! ¡Perro! Ojalá, tíralo si quieres. Ya. Es que mirad por dónde me lleva la nieve. cuidado. Dios mío, es que llega por más de la rodilla. Muy claro. Aquí hay escalón, justo aquí. Ya. Este es el escalón, ¿vale? Mirad, es el coche que está enterrado. Le habéis hecho una foto al coche, por cierto, es verdad. Sí. Bueno, mirad, estamos aquí saliendo. No se nota, esta es la carretera, o sea, donde estoy yo ahora mismo es la carretera. Estamos totalmente incomunicados. Que bueno, estamos totalmente incomunicados aquí. Vamos, Inés, que es muy interesante. Y ha hecho caca. Dios mío. Mira, está aquí llorando recogiéndolo porque ha hecho caca en todo el camino de esquiadores. Este fue el inicio de cortar la calle. ¿Dónde la estás poniendo? ¿Qué? ¿Dónde la estás poniendo? Pues tirándolas al otro lado del campo. Bueno, ya me he cambiado y me he puesto otra ropa. Tengo así la cara roja. Este dedo se me ha quedado así. O sea, no podía moverlo más, que intentaba ahí como juntar esto y era imposible. Ya me ha estado ahí como mi abuela calentando con sus manos. O sea, no sentía nada. Lo único que sentía era un dolor horrible en este dedo y es que no podía moverlo. Ha sido horrible, pero bueno, ya me he recuperado. Me he puesto otra vez así cómoda y ahora a lo mejor en un rato salimos. Estamos aquí ahora quitando la nieve de los coches porque está todo llenísimo de nieve. Ha sido ya un poco difícil acceder aquí, o sea, mirad ahí la puerta. Está totalmente bloqueado todo. Va a caer directo. Tú fíjate, vamos a salir de aquí nosotros. Nos tiramos. Vamos a tirar. A ver, espera, vamos a ver cuánto vamos a tirar. Ya no voy a tirar. Dimitas el suelo. ¿Y no estás tocando el suelo todavía? No. Aquí es que ya hay hielo. ¡Que me hundo! Ay, claro, que ahora no puedo. Claro, es que ese es el problema. Oye, os quedáis, yo no vi ahí. ¡No! ¡Que me está dando la espalda! Hay que hacer los ejercicios esos de SES. No podéis. ¡No! Adiós, Alba. Que no puedes. Tienes que tirar de frente. Toma, ven aquí. De frente. Toma. Bueno, está todo el barrio. Está todo llenísimo de nieve. Estamos aquí investigando un poco, ya se está haciendo de noche. Y bueno, o sea, hoy de verdad sí que es la nevada más grande de toda la historia. Es alucinante la de nieve que hay por aquí. Ahora mismo sí, con esto tampoco es que note mucho frío, pero vamos, que esto, mirad cómo está. De momento nos han cancelado ya las clases lunes y martes. Porque claro, no sé, yo no sé si mi pueblo va a poder salir de aquí a tiempo. Venga, ya. Levanta los pies. ¡Ceciarme! Claro, pruébalo. Suerte. Un toque de suerte en los ojos. Claro, no veo nada. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Cuidado. Dios. No. Pase tú, muy malo. Aquí te mando. Toma. A ver, ¿de dónde has sacado la puntería tú? ¿De tu tía? ¡Toma! Estamos ahora aquí jugando con mis primos. Prohibido, ¿por qué? A ver. Esta es la carretera, pero bueno. Bueno, son ya las 8, ya es bastante de noche y he venido aquí a coger a mi perro, que no se deja ver, aquí está, para ir a sacarle a dar un paseo. Vamos. Quieto.